Bueno, consiguiese llamar la atención de alguno. Que no debía. La bestia no se despierta. Qué ruina. Bueno, sabemos cómo acabará esto, ¿verdad? Vamos a volver a... Vale. Yeah.
Pero ¿cómo pegan tan fuerte, joder? ¡Sal de ahí! Vamos. Ahí estamos. Sitio stretch. La clave es el sitio stretch. Que pensaba, ni capullos. Vamos, Christoph. Vamos, Christoph. Venga. Mierda, ese ha bajado. Correcto. Correcto, aquí me dan los dos. Huye. Pero huye mejor. Corre. Eso es. Y además esto está medio saco ya. Bendita presencia. Puf. Vale. Y ahora tenemos que levantar otra vez a nosotros, que estarán otra vez muertos de hambre. Supongo que pudo ser peor. Eso es una rata. Puedo vivir con ella. Bueno, estos se les corta bien la cabeza. Ahí. Joder. No lo tenías. Ahí estamos. No. Se le pasó ya. Ah. No. Quieto. Claro, es que si deja de moverse, jode verle. Ahí está. Jesús. No recordaba yo que esta parte fuese tan jodida. Y eso que tengo bastantes atributos físicos.
es nivel 2. Genial. Supongo que por ahí no se puede subir. Uf, no recordaba yo que esto era tan largo. Bueno. Ven con papi. No te ocultes. Apoya. El hambre me aprieta y debo alimentar. No le sigas, que ahí hay otro. Mierda, pues ya. Christoph, ven. Demasiado lejos. ¡Hombre! Muy bien, Serena. Ahora no lo sueltes. No lo sueltes. No, ¿por qué lo sueltas? Muy bien, genial. No sé qué coño está haciendo. Paso de moverse, sin más. Vale. Al abismo con vos. El hambre crece dentro de mí y la muerte está cerca. Al abismo con vos. Al abismo con vos. Me imagino que correcto. Por ahí no hay nada más, ok. Ya. Igual no lo recordaba difícil, porque en su época me pasaba todo haciendo esto. Temor y mordisco. Los Nosferatu de primer nivel no lo resisten muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer un trasvaso. Vínculo. Muy bien. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros.
Esto lo saco sin fondo. Estoy débil por la falta de sangre. Ya. Ya basta. Habéis tomado toda la sangre que podía daros. Y eso es un problema. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para... Ahí te quedas. Vale. Vale, ahí hay otro. No, no andas de más. Estoy débil por la falta de sangre. Vamos, ahí está. Vale, y con esto resolvemos el tema de la sangre. Animalidad, madre de Dios, ¿cómo lo tradujeron? Esto se llama animalismo. Y esto no lo recordaba. Vale, lo recuerdo, pero no con este nombre. Esto sí. Creo que... Bueno, aprendo animalismo. Creo que es para ver a los que están ocultos, pero no estoy 100% seguro. Y aparte alumbra un poco, que eso mola. Vale, y... Vale, sí, tengo animalismo, pero a nivel mínimo. ¿Protean? ¿Por qué? Pues no lo sé. Potencia, rapidez y presencia. Es lo propio de estos. De los bruche. ¡No! ¡Son muchos! ¡Mierda! ¡Ay! Pues nada, a cortar cabezas. ¡Al abismo con vos! Venga, venga, venga. Ahí está. Y tú, a la saca. La verdad es que el principio es bastante monótono. Lo recordaba más interesante. Vale. Me acabaré soltando por culpa de la rata, pero bueno. No, hombre. Ay, Dios. La verdad, ¿eh? Al abismo con vos. Ah, no. Por ahí no.
Por ahí no paso. Tu cuerpo de una vez, hombre. O mujer. ¿Te caché? Sangre de mi cuerpo para alimentaros. Pegadle al otro. Vale, me lo habéis liado. A ese. Ahí. Ahora. Ahí estamos. Y tenía fortaleza. ¿Por qué no lo diría? Le mató. Ya sé eso, cuando queráis, me defendéis. ¿Eh?
Vale. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Eso del fondo. Ay, causa delirio, hijo de... Esto va a ser duro. Tenía que haber guardado antes. Cabrón. No, hombre, no. No cojas a tus amigos. Oye. No. Sal de ahí. Deja a Christoph atrás. Buf. Ay, me muerden también a mí. Al último que quedaba vivo. Buah, qué fiesta. Ya sabíamos que iba a acabar así. Vale. Cargamos. Fíjate. Retirada, 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 retirada. Salid de ahí. Vale. Tú, guarda eso. Mierda, le llega. No va a aguantar. Yo no puedo. Ah, yo lo tengo en el letargo. Voy a dejar sujetármelo. Uff. Porque se puso en frenesí el tío y se puso a morder a los aliados. Que si no. Uf, cuánta sangre desperdiciada. A ver. Vale. Y ahora hacemos así. Hacemos así. Así he dicho. Gracias. Bien. Recuperamos. Si me dejas. Eso. Y este. Ah, este no te ve. Pues así. Conozco, os voy a dejar a mitad de sangre y así no tenemos sustos. Se acabó el desperdiciar sangre. Vale, mira, estos están con eso. Quería, vale, pero tú no lo tienes. Ella no tiene. Yo espero que le esté dejando seca. Gordo. Vale. Y no tiene toque del espíritu. Pues
Saca causa delirio. Es cuestión de tiempo que además la puedo usar. Bien. Bien, vamos a guardar otra vez, que no quiero repetir eso. Ah, no. No. Vuelvo. ¿Veis de dónde viene? Bien. Por aquí. Ah, vale. Vale. O sea que es para poder comerciar con la gitana. Un atajo. Vale, a ver chicos, poneos bien que vamos a salir a la calle. Y hay que ir elegantes. Podéis tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Que luego os ponéis en frenesí y empezáis a matar humanos y la humanidad se va. Estoy débil por la falta de sangre. Vale. Hay un guardia solitario. Ahí va el guardia solitario. Aquí no ha pasado nada. ¿Verdad? Parece asustado, pero por lo demás. Bienvenido, hijo. Bienvenido, sí. No puedo andar. Ah, vale, esto sí. Ahora vamos a ver. Vale, quiero vender también esto. Esto de aquí. Los potingues estos que no voy a usar. El despertar ya no me hace falta, que lo hago yo. Resistencia de sangre, por favor, en serio. Y esta de momento me la quedo. Vale, toque del espíritu 1. Bien. Vale. Vale. ¿Cómo va vuestra búsqueda, atormentado hijo? ¿Habéis encontrado a la justonesca? Uf, hace falta poca humanidad para llevar esto. Puede causar delirio, pega toñas como panes y bastante rápidas. Hace falta mucha fuerza también. Vale, me la voy a guardar por el coleccionismo, pero es improbable que lo use. 30 tocar, ¿qué hago con eso? 30 letal. Ah, esto es mal, vale. Pues así. Vale.
Vale. Muchas gracias, Norna. Cuánta gente. Tomar la preciada sangre de mi cuerpo para alimentaros. Estoy débil por la falta de sangre. Vale. Y aquí no era. Hola, Ili. El camino de Caín es la única salida. Seguidlo, dejaos llevar por él. Vale, esto creo que era una especie de historia con acertijos. Sí. Al principio solo estaba Caín. Caín. Que sacrificó a su hermano por amor. Caín, que fue expulsado. Caín, que fue maldecido por su ansia de sangre. Es de Caín de quien todos descendemos. Él es el amo de todos los amos. Vale. Y tenemos ahí una cara de un tío como... con sangre. Y aquí tenemos... una ciudad, así que debe ser este de aquí abajo. Ay, Pathfinding, o como se diga, qué mal hecho está. Vale. Siguiente. Ese es el de los tres. Y el de arriba debe ser... el de la ciudad, supongo. Correcto. Durante una época, Caín vivió en la tierra de Nod, en soledad y sufrimiento. Durante milenios vivió solo, pero con el paso del tiempo ahogó su pena y volvió al mundo de los mortales. Al mundo de los mortales. Al mundo que su hermano y los hijos de este habían creado. Yo quiero pensar que es la de la ciudad. Ok, hay más. Sí. Más. Aunque se había convertido en el gobernante de una poderosa nación, Caín seguía solo, ya que nadie era como él. Su pena creció una vez más. Entonces cometió otro gran pecado y procreó. Sus hijos fueron solo tres, pero estos engendraron a otros. Los nietos de Caín. Y entonces Caín dijo: hay que terminar con este crimen. No habrá más. Como la palabra de Caín era ley, su progenie lo obedeció. La ciudad pervivió durante muchos siglos y se convirtió en el centro de un poderoso imperio. Vale, yo entiendo que es el de los tres hijos. Pero podría ser también el de los 13 nietos. What? Pero entonces llegó el diluvio. Bueno, esta es la gran inundación que azotó el mundo. La ciudad fue destruida. Y con ella, sus habitantes. De nuevo, Caín sintió un gran pesar y se sintió solo.
vagando como un perro entre los desperdicios, y dejó que su progenie siguiese su propio camino. Ellos lo buscaron y le rogaron que regresase para ayudarlos a reconstruir la ciudad. Pero Caín no quiso acompañarlos. Dijo que el diluvio había sido un castigo por su regreso al mundo de los vivos y su transgresión de la verdadera ley. Total, diluvio, que es este azul. Vamos allá. Y ahora debería quedar el de los 13. Es el de la derecha, creo. Se desencadenó una guerra fratricida de padres contra hijos. Y los hijos mataron a sus padres. Los rebeldes construyeron una nueva ciudad, donde llevaron a 13 tribus. Era una bella ciudad, y sus habitantes los adoraban como a dioses. Tuvieron descendencia propia, la cuarta generación de cainitas. Pero temían la yihad, y prohibieron a sus hijos crear a más de los suyos. Aunque esta ciudad era tan magnífica como la de Caín, fue languideciendo, como ocurre con todos los seres vivos. Moría lentamente. Su ciudad fue destruida y se extinguió su poder. Una vez desaparecida la autoridad, todos tenían libertad para crear su progenie, y pronto hubo muchos nuevos cainitas que se extendieron por la faz de la tierra. Les prohíben cosas como les habían prohibido a ellos, y duró más o menos lo mismo. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Y con esto llevamos 4 horas y 40.